a todos, gente ciosa, ¿cómo estamos? Vamos a probar la Spirit, a ver qué tal va. El jugar con, más bien contra ella, ¿no? Si la detectamos de una manera, de otra, auditivamente, etcétera. A ver los cambios si son sustanciales, si son importantes o no. Lo que opináis vosotros. Vamos allá. Vale, gente, vamos a probar la Spirit. Vale, la típica, ¿no? De yo tiro palé y yo no sé si estás haciendo algo o no. Entonces, vale, por mi derecha. Ahí estás, ¿veis? Vale, vale, vale. Poneos cascos, gente. Poneos cascos y notadlo, ¿eh? A ver, vuelvo a hacerlo. ¿Para que cargue? Sí. Estoy. Sí, sí, sí. Ojo. Noto por qué lado viene. Cambia, o sea, házmelo aleatoriamente, ¿vale? A veces me vienes por la izquierda, a veces por la derecha. Y a ver si yo lo noto. Vale. Avisa cuando empieces a cargar. ¿O no me avises? Voy. Vale. Sí, 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 sí. Madre mía. Madre mía. Vale, vuelvo a hacerlo. Por mi derecha otra vez. Nada, se la oye. Es que se la oye. Es que ya está. Se la oye. Es que se te oye. Voy a buscar un tótem para curarme. Se la oye totalmente. ¿Por dónde viene? A ver, hazlo también. A ver si también de distancia se oye. No solo dirección, sino distancia. Quédate. Sí. Vale, voy. ¿Escuchas? Sí, 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 ya. Te miré justo donde ibas a aparecer. ¡Wow! O sea, ¡wow! ¿What? Tengo conciencia de dónde está. Y el problema es lo que os digo, ¿vale? Entiendo que es un personaje que está muy fuerte, que oírla, ok. Lo de los pasos no lo han puesto todavía, menos mal. Lo de que se vean pasitos de polvo en el suelo, porque ya... Chicos, si ya... Si ya oigo por dónde viene, también sabe justo en la localización exacta en el suelo. Ya me parece un poco demasiado, ¿no? Voy a buscar un tótem. Y eso me parece un poco demasiado. Pero es que ella, que no puede ver nada porque la bolita de hierro ya no funciona. No sé. O sea, el poder va a ser para que la localice yo, ¿no? Más que ella a mí. Solo por la velocidad que tiene. No encuentro tótems ni blanco siquiera. Tendría que ver uno acá. Ay, perdón. Aquí está. Vale, vamos a ver cómo es lo de los tótems, gente. Purificar tótem, bendecir tótem, vale. Si cancelo, vale. Resetean. Estás detrás del coche, has vuelto. Vale. Vale, bendecido. Y entonces ahora tengo las dos bendiciones, tanto reparar como la curación. A ver, me alejo y se me apagará en algún momento la... Ah, no se me enciende y apaga, vale. Aquí. Sí, sí, vale, no, se me enciende y apaga lo azulito, vale, lo turquesa. Vale, y aquí curándome como un ño. Vale. Uf. Ah, yo el aura del tótem además la veo para siempre, ya. Vale. O sea que si igual hubiese Noed, si el Noed la quita, que no lo sabemos, si el Noed la quita y cada kill, cada superviviente tuviese una bendición de esas puesta, podría también localizar el Noed para siempre, ¿sabes? En el momento que uno de estos se apagase y se transformase en Noed. Eso suponiendo que el Noed elimine una bendición. Bueno, pues vale. Haz el TP alrededor mío para yo notarlo 360 el sonido. Vale. Sí, sí, sí. Sí. Lo noto totalmente, el sonido alrededor mío, de verdad. Una locura.
Además, yo tengo cascos 7.1 y voy notando cómo te vas moviendo, ¿sabes? Bueno. Pues en fin, gente. Ok, es verdad que tiene sprint, por tanto, es complicado, pero claro, en un jungle gym. En un jungle gym, pues. A ver, ¿eso qué es? Si es un jungle o es un. No, no es. No es un jungle gym estándar. Vamos a ver si hay alguno. Quizá aquí adelante. Sí, ¿no? Ah, no, es una doble ventana. Bueno, podríamos hacer también una doble ventana, a ver cómo sería. Vale, ponte aquí. ¿Dónde estoy yo? Y me persigues y yo voy a intentar jugar. A ver, solo escuchándote, ¿vale? Persígueme ya. Vale, yo realmente ahí no lo he notado mucho, sinceramente. No he notado mucho el sonido por donde venías, ¿no? Y no sé si porque estaba lejos todavía o qué. Cuando me recargues avisa. Cargo, voy. Vale, viene por ahí, claro, ¿veis? Me alejé de ese lado porque la oí totalmente yendo hacia la ventana. Obviamente esto había que probarlo en una situación normal, en una distancia de chase normal, etcétera. Pero bueno, para que me entendáis un poco, ¿no? El hecho de que yo voy a saltar ventana y voy a saber si me está yendo por la derecha. O sea, yo salto por aquí y yo voy a saber si me está viniendo por este lado. Y por tanto, yo puedo ir por el lado bueno. A ver. Mira, ¿no ves? Ahí me está yendo por el lado. Sí. Vale. Sí, uy, he chocado contigo. Literalmente. Sí, sí, se siente total. A ver. Estás moviendo, ¿sabes? Ni siquiera puedo tomar una decisión hacia dónde irme porque escucho tus pasos y tú estás. Ya pensando dónde irte porque tú me estás escuchando. Claro. Me estás confundiendo demasiado. Claro. Es que yo veo tú verías mis marcas. Pero yo sé tú por dónde me vienes. Entonces puedo jugar también un poco con el retroceder por mis marcas y tal. Bueno, pues creo que la Spirit está ya aprobada. Ya veis cómo es. Ahora vamos a saber por dónde nos viene. Ella va a tener que jugar con las. Solo con las pisadas. Nosotros vamos a poder jugar de manera auditiva y además también de manera visual si acaban de poner lo de las pisaditas que levanten polvo. Espero que no. ¿Veis? Me alejo de ella porque sé que está ahí, en el fondo, ¿vale? Se puede percibir. No sé, la gente dice, no, ahora requerirá más habilidad jugarla. A ver, no es que requiera más habilidad, es que igual simplemente... la estás viendo, como superviviente la estás viendo, ¿no? Entonces, ¿que requiere más habilidad? Hombre, claro, y si no tuviese poder, también requeriría más habilidad, ¿no? Si no pudieras tepearte, también requeriría más habilidad, ¿no? Y si el trampero no tuviera trampas, pues para matar también requeriría más habilidad, ¿no? Lo único que estamos haciendo es quitar recursos. Por eso, si tú quitas recursos, va a ser más difícil jugarla, va a ser más complicado, va a necesitar más habilidad, bueno. O quizá va a necesitar también que el superviviente, pues sea más cojo, ¿no? Simplemente. Gracias, Jamie, por la ayuda. Para testearlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y recordad, mi nombre es Sin Fuegos. Si tú estás ocioso, yo estoy online. Nos vemos.